No. A ver, que se paren sus hijos, que se paren sus hijos. Claro. ¿Dónde están sus hijos? A ver, sus gordo. Hijos les va a dar. Gordo. Hablar su mamá. A ver. Un poquito, unas palabritas, poquitas. Lalo. Gordo. Natalia. Háblale a Maxi. Ah. ¿Y Jackie? Lalo. Ah. Ya voy. Ay, no te había visto, ya que. Pues órale. Pues arre. Unas palabras de tu madre. De ustedes. Primero de usted y luego de sus hijos. Bueno, a todos les doy las gracias por haber asistido a mi cumpleaños de 70 años. Gracias a todos, a mi gordo, a mi cacho, a mi yaki, a mis nietos y a todos que están conmigo. Y a toda la familia, muchas gracias. ¿A quién es la más chica o el más chico? Entonces, chico, luego, ¿quién sigue? ¿La mediana? ¿Y luego la grande? Ok, bueno, entonces vamos en ese orden, ¿va? Ok, unas palabras del pequeño. ¿Pequeño? Pequeño, pero de cerebro. ¿Qué? ¿Me viste sin toalla o cómo? No, le agradezco a Dios, primero que nada, que le haya dado la vida, le haya prestado 70, los primeros 70 años a mi madre. Les agradezco a todos, a mi familia, a mi madre. La gente que me ha apoyado toda la vida. Y la nueva gente que ha llegado a mi vida, Paulina y su familia. Mis amigos. Todos mis amigos. Mi hijo, su mamá. Los quiero a todos. Y gracias por venir. Y por estar conmigo y con nosotros. No tengo palabras. ¿Cómo agradecerles este momento tan padre, tan sagrado, y que Dios nos vino a dar la bendición? Vino el Padre, nos hemos pasado un chingo de calor. Gracias. Para eso se hicieron los hielos. Su madre, como chupan, cabrón. Yo nada más lo sigo. Uy, sí. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias, gordo. Madre. Bravo, gordo. Madre, gracias. Gracias por todo y gracias por darme la vida. Gracias por ser tu hijo y gracias por ser la mujer que has sido. Lo que me has enseñado, los valores, el coraje y la onda que más me gusta, le encanta el pedo igual que a mí. Y me ha enseñado a ser un hombre limpio, pulcro, ordenado, organizado. Y eso se lo debo a mi madre. Así es. Bravo, gordo. Gracias a todos. Gracias. Bravo. Quiero dar gracias a Dios primeramente por los 70 años de mi mamá. Abrázala. Sí, vas para allá. Y agradecerles a todos pues que nos hayan acompañado en este evento tan importante para ella, más que nada, y para nosotros. Porque creo que 70 años, o sea, no cualquiera los cumplimos ahorita, ¿no? Y chupa cabrón. Y bueno, pues a mi mamá quiero decirle que... Yo no. Aunque no esté con ella, pues no sé, al 100% presente, pero quiero que sepa que la tengo en mi alma y en mi corazón, mamá, y sabes que te amo mucho. Y pues gracias a todos. Bien. ¡Bravo! Bueno, yo les quiero agradecer también su presencia. Es algo muy importante, digo que para todos. Le quiero decir a mi mamá que gracias por darme la vida también. Creo que si en esta vida me dieran volver a escoger a una mamá, creo que la volvería a escoger a ella. Les agradezco mucho por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Gracias. Bravo. Ya no lo va a soltar. Yo les doy las gracias a mis hijos,
Otra. En el nombre del Señor. Abadillo. Bien. Cielo, qué padre. Que por Vadillo tengo a mis hijos, que estén en el cielo. Y Vadillo ahorita nos está viendo que estamos aquí reunidos. Él, principalmente porque está en el cielo, yo, Cacho, Jackie, el gordo. Dios nuestro Señor así lo hizo. Y tengo unos hijos preciosos, hermosos. Y una familia maravillosa, y unos amigos que todos están aquí. Gracias por habernos acompañado, y los quiero, y los amo, y que Dios los bendiga. Gracias, ma. También. Gracias, ma. También te amamos, Germán. Gracias, madre. Como siempre, siempre quedamos al final. Alguno de los Méndez. En esta ocasión, pues, me tocó a mí quedarme en representación de toda la familia Méndez y de toda la familia Arroyo, que todos hubiesen querido estar aquí en esta reunión, en este gran evento de los 60 años. 70. Ay, se vino hace 10 años. Van a decir que es grabado. Es que yo tengo 50. Así que por favor. ¡Me borracho! Para mí, en representación de la familia Méndez y de toda la familia Arroyo, para mí es un gran honor dirigirme a todos ustedes. En principio, pues para Gema la Festejada y sus tres hijos, sus nietos, toda su descendencia. Y Gema, estos 70 años. Los primeros se dicen 70. Rápido. Pero yo he visto el transcurrir de los años, viendo tu crecimiento como madre, viendo educar a tus hijos, y definitivamente, pues, le doy gracias a Dios que te haya dado las bendiciones de poder criar, procrear y educar a esta gran familia Vadillo Méndez. Yo amo a mis sobrinos y a los hijos de mis sobrinos y a Gema, como a todos mis hermanos, la amo también muchísimo. Muchas gracias, Gema, y espero que dentro de 10 años volvamos a reunir en un cuarto, en un quinto piso de este edificio. Porque ya no cabemos, no vamos a caber dentro de 10 años. ¿Ok? Así que aquí nos vemos dentro de 10 años y ojalá que ahora Cacho construya dos pisos más y luego Jacqueline y Víctor otros dos pisos más. Muchas gracias a todos y una porra a Gema, a sus hijos. Bueno, no a Gema, ya. Todos se han echado porras y porras, Gema. Claro. Pero nadie nos hemos acordado de sus hijos que hicieron esta reunión por la cual estamos todos aquí. Bravo a los hijos, a sus hijos, a la mío, a la Mao, a la Bim, boom, va, sus hijos, ra, ra, ra. Gracias.